mamá, tenemos hambre. Niños, pero estoy cansada. Es que no hemos comido nada y no tenemos hambre. ¡Apúrate! No se preocupen, ya les preparo de comer. Ah, pero apúrate, tenemos hambre. ¿Cuánto te demoras? Apúrate, mamá. ¡Rápido! Moya, mira, estaba de mí. ¿Eso qué es? ¿Pollo? ¿Otra vez pollo? En esta casa no hay algo más que comer si no sea pollo. Yo no quiero eso. Niños, ¿pero qué quieren de comer? Yo quiero pizza. Yo quiero salchipapa, yo no quiero comer más pollo. No se preocupen, ya les preparo algo de comer. No, espera, ¿para dónde vas? Voy a hacerles de comer a los niños que no quieren comer lo que hice. Ajá, muchachos, ¿y ustedes qué es lo que les está pasando? Que tenemos hambre. Pero usted tiene que comer lo que haya. Usted sabe que la cosa no está para nada. No, pero comentando que ellos me gusta. Ajá, pero entonces tú quieres pizza y ellos quieren salir papa. Y no se ponen de acuerdo. La cosa no es así. Su mamá viene de trabajar, está cansada. Y ustedes vienen a tallar para que les haga comida. Ustedes están grandes, hagan su comida a ustedes mismos. ¿Qué le está dando? ¿Qué? Tienen que hacer su comida ustedes mismos. Vayan, vayan, vayan. Siéntate, siéntate, ven, descansa. Hermano, vamos a ayudar a nuestra mamá que está cansada. ¿Qué podemos hacer por ella? Vamos a acariciarla. Okay. No quiero perdón. No se preocupen, niños, para mí lo importante.